La película es, pretende mostrar una faceta de un espacio y de una clase social y un ambiente, un submundo paseño con este problema, con el alcohol, ¿no? En realidad, el cementerio de los elefantes es un mito urbano de la ciudad de La Paz y se trata, es un lugar en el cual van alcohólicos, se encierran en un cuarto y beben hasta morir. La Paz especialmente tiene una noche bohemia muy diferente a otras ciudades. Los alcohólicos de La Paz son muy diferentes a los alcohólicos de Cochabamba. En Cochabamba toman chicha y toman de día, por ejemplo, en la tarde. En La Paz son más bohemios, les gusta andar por las noches, por las calles paseñas o el Alto. Y tiene otro sentido, digamos. Esa película no se podría hacer en otro lugar más que en La Paz y el Alto. Instituciones, paradójicamente, Alcohólicos Anónimos en una ciudad de Bolivia me llamaron y me dijeron que habían visto la película y que a ellos había sido impactante, que muchos habían salido llorando, ¿no? Habían ido con sus parientes, hijos, hermanos, a ver la película y fue demasiado dura porque es una película muy dura y que posiblemente no cambien su adicción, pero sí por lo menos les ha llevado un momento de reflexión, ¿no? Las películas bolivianas hasta principios de la década de los 90 se hicieron con técnicos del exterior. Hoy todas las películas, en su mayoría, excepto las coproducciones grandes, se hacen con técnicos bolivianos. Y paralelamente a eso han empezado a abrir escuelas de cine en Bolivia, han empezado a ver, hay una sola universidad de arte escénico donde pueden también formarse actores. Y esto da la posibilidad de que mejore la calidad de los trabajos. En Bolivia, hasta el 1980 más o menos, o tal vez un poco antes, habían 230 salas de cine en toda Bolivia. Entramos a más o menos al año 2000, al nuevo milenio, con 30 salas en todo el país. Las 200 que se cerraron, la mayoría eran templos evangélicos. Se ven supermercados, se convirtieron en supermercados, o le dieron utilidad en galerías, se convirtieron en galerías. Y el cine en realidad en varias ciudades del país, las pequeñas dejaron de tener cine, hasta el año 2000 que una empresa española va y coloca un multicine en Santa Cruz, 10 salas más shopping, restaurantes, todo eso, y la gente ha vuelto al cine.